¿Qué tal, raza parrillera? Yo soy el chef Francisco Donato y nos encontramos nuevamente desde la Boutique del Fuego para aventarnos una receta excepcional. Así es que quédense con nosotros para que vean el paso a paso de estas probletas asadas con ribeye que van a estar de agasajo. Así es que no te pierdas paso a paso esta increíble receta. Y a echar humo, señores. Para esta receta vamos a necesitar, obviamente, chéquete nada más este ribeye de una pulgada bien marmoleado, unas proboletas, las cuales las vamos a asar y le vamos a meter un sofrito bien colorido a base de pimiento rojo, pimiento amarillo. Tenemos también aquí unos jitomates cherries y van con un salteado de cebolla y ajo. Así es que quédate con nosotros y a echar humo, señores. Juntamos con aceite nuestro ribeye, le damos su buena masajeada y vamos a sazonar con nuestro sazonador clásico de la Boutique del Fuego, a base de mezcla de sales, pimientas ahumadas, que le van a dar un sabor espectacular. Cebolla, picamos finamente en cubos. Ajos, machacamos y repetimos la misma operación. Pimiento rojo, retiramos extremos, cortamos de forma tosca y retiramos semilla y vena, señores. Cortamos en cubos grandes. Repetimos misma operación con el pimiento amarillo y tomates cherries por mitad. Sartén bien caliente, aceite de oliva. Se va para adentro ajo y cebolla. A que se dore, lo sofreímos muy bien y una vez que empieza a cambiar de color, incorporamos nuestros pimientos y jitomates cherries, unas hojitas de romero y obviamente nuestro sazonador clásico de la Boutique del Fuego. Harina y pasamos a nuestras proboletas, que queden bien bien empanizadas por todos sus lados y esto nos va a ayudar a que no se desparramen a la hora que nos la llevemos a nuestra parrilla. Sellamos nuestro ribeye a fuego directo, nos lo llevamos a fuego indirecto, colocamos nuestra plancha a que vaya tomando buena temperatura. Un poco de aceite, retiramos el exceso y parrillamos nuestras proboletas. Le damos vuelta a las proboletas, nuestro filete de ribeye, proboleta, chimichurri clásico, nuestra mezcla de pimientos y decoramos con una hojita de romero. Y listo, amigos, ya tenemos terminada nuestra receta de proboletas asadas con ribeye, que quedó espectacular. Y ahora sí llegó el momento más difícil, que es la hora de la probada. ¿Qué tal, raza parrillera? Yo soy el chef Francisco Donato y el día de hoy nos aventamos una proboleta asada con ribeye que quedó espectacular. Así es que quédate con nosotros si quieres ver el paso a paso de esta deliciosa receta aquí desde la Boutique del Fuego. Y ánimo, parrilleros.